y para que los alcaldes del Valle de Aburrá y también sus respectivos secretarios de seguridad tengan en tiempo real y de forma depurada toda la información de orden público en cada uno de sus municipios, el área metropolitana dispuso de un aplicativo exclusivo para ellos. A través de sus teléfonos móviles, los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y sus respectivos secretarios de seguridad pueden revisar en tiempo real y de forma depurada toda la información en orden público en cada uno de sus municipios. Donde hay un crecimiento de abuso sexual sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, donde hay un crecimiento del robo de vehículos, donde hay un comportamiento diferente, etcétera, que les permite elaborar criterios y estar tomando decisiones de forma articulada en el territorio. La herramienta, que está incluida en el aplicativo Área 24/7, ha ayudado, según los mismos secretarios, a mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad a corto y mediano plazo. Entender qué está pasando a nivel metropolitano, frente al entendimiento de qué es lo que pasa, es posible que, digamos, en el día a día se tomen decisiones informadas y no decisiones desde la intuición. La idea, según directivas del área metropolitana, es que en pocos meses los ciudadanos puedan alimentar la información contenida en el aplicativo, como por ejemplo, realizar denuncias. En su computador, de su teléfono, en cualquier sitio que esté del Valle de la Aburrá, pero además que esto vaya sirviendo también a los organismos de justicia, en el sentido de que cada vez se puedan tener más pruebas, más evidencias para ese proceso de judicialización. Hasta ahora el aplicativo móvil Área 24/7 ha tenido un poco más de 10.000 descargas.